Me quedé totalmente sorprendido cuando me puse a analizar las imágenes que habíamos grabado. Sinceramente, había una zona del cementerio que nos daba mala espina. Y José Gabriel lo captó enseguida. Decidimos seguirlo con las cámaras y nos fuimos a la zona de arriba del cementerio. Esa zona, ahí pasamos bastante miedo. En el aislamiento que realicé en la sala de autopsia, en toda la trayectoria que llevo de investigación, he de reconocer que ha sido uno de los aislamientos más duros a los cuales me he enfrentado. Bueno, le he pedido a José Gabriel comentar algo que nos ha ocurrido en este episodio. Llevo 7 años con el grupo GIA y es lo más impresionante que he vivido, no solo con el grupo, sino lo que he visto en el mundo paranormal. Quiero que presten especial atención a la imagen que viene a continuación. Les puedo comentar que es la primera vez que hemos grabado este tipo de fenómeno. En esta imagen se puede apreciar que algo sale de una tumba y se esconde, pero muy rápido y lejano, y apenas nos da tiempo para distinguir lo que es. Pero ralenticé la secuencia y amplié la imagen, pasándolo por un filtro especial, y es cuando me quedé perplejo de lo que habíamos grabado. Se puede apreciar cómo sale de una tumba una cabeza con rostro definido, se gira y se vuelve a esconder. Bueno, le he pedido a José Gabriel comentar algo que nos ha ocurrido en este episodio. Llevo 7 años con el grupo GIA y es lo más impresionante que he vivido, no solo con el grupo, sino lo que he visto en el mundo paranormal. Una cara asomarse detrás de una tumba con un aspecto que no parece humano, y me sigo sobrecogiendo cada vez que lo pienso. Y es algo, creo que es muy importante lo que hemos obtenido aquí, y no sé qué interpretación darle. La verdad, es que es impresionante. Anda, que están fundiendo, ¿eh? Esto es lo que nosotros llamamos cuando hay cuando absorben energía de un dispositivo. Vamos a cambiar la pila, como si fuera como ponerle una pila nueva, ¿eh? Venga. Que la que llevaba era nueva, pero como no sé. El tiempo para. Es que. Tiene que estar interactuando con varias luces. Sí. Bueno. Qué está. Están subiendo la energía total. Claro, lo que pasa. Thank you.
Parece ser de que estamos obteniendo bastantes resultados comparado con otras noches que hemos estado aquí y quiero que sepan que nos hemos tenido que ir con las manos vacías. Después de pasar aquí toda la noche es que absolutamente nada. Pero hoy no sabemos por qué, porque no es cuando nosotros queramos, es cuando ellos quieren. Entonces, por primera vez están tocando el detector de sombras, que en un principio pensábamos que era por culpa de los infrarrojos, aunque lo hemos puesto 40.000 veces, siempre ha estado con cámara de infrarrojas, pues pensábamos en un principio de que era el infrarrojo, pero nos hemos dado cuenta que en la sala de autopsias están tocando ese dispositivo en concreto. Ahora vamos a hacer un recorrido por la zona antigua del cementerio, a ver si tuviéramos suerte también, porque hemos realizado estas noches atrás varios recorridos y la verdad que ha sido muy flojito todo. Entonces, a ver si esta noche tuviéramos suerte de poder captar algún tipo de fenómeno o obtener algún tipo de contacto. También les quiero comentar que nosotros no buscamos, dijéramos, las almas de las personas que hayan enterrado aquí, no. Respecto a eso, según nuestras investigaciones y las noches que llevamos aquí, podemos pensar que el 98% de las personas que entierran en este caso este cementerio y a los demás cementerios, yo pienso que cruzan al otro lado, y los que no pueden pues están con la familia en sus casas y demás. Luego yo creo que ese 2% que son los que quedan aquí, de personas que, en fin, han tenido una muerte trágica, se han suicidado o andan perdidos, ese 2% es el que nosotros hemos venido a intentar contactar con ellos. Así que, como le he comentado antes, vamos a hacer un recorrido. Yo llevo el dispositivo este, que es el MedMeter, que es un medidor de campos electromagnéticos. Con esto sabemos cuando se nos acerca, por ejemplo, en este caso que yo lo llevo, si se me acercara a mí alguno, los miligaos subiría. También hemos dejado en el campamento base, que lo hemos montado aquí detrás de unos nichos, está el compañero David con un walkie y una cámara. Al mismo tiempo que él hace un aislamiento, pues estamos en contacto con él y él con nosotros para cualquier cosa, cualquier emergencia que ocurra. Bueno, vamos a empezar el recorrido. ¿Qué dice? ¿Y por qué yo no lo escuchaba? Lo ha dicho por el walkie, ¿no? ¿Qué? Si lo ha dicho por el walkie, ¿no? ¿Me oye? Sí, ahora sí. ¿No ves? Vale, ¿se oye? ¿Se
¿me oye? No ves, se queda ahora esta luz en día blanca. Anda que... Sí. Qué fuerte. Bueno, estamos teniendo problemas con los walkie, con las baterías, con las cámaras. Hemos llevado pues, aproximadamente sobre unas tres noches desesperados, porque es que nada más que problemas. Y la verdad que llevamos ya muchas investigaciones encima y nunca nos había pasado esto. Es decir, lo que hay aquí no quiere ser grabado de ninguna manera. Así que vamos a seguir, a ver si tuviéramos suerte, pudiéramos grabar algo. Bueno, aunque nosotros nos veamos, si os arrimáis, si vais hacia mí y os ponéis aquí al lado mío, os puedo detectar con este dispositivo que llevo en la mano, ¿vale? No es nada, no pasa absolutamente nada, pero con este dispositivo sí puedo detectaros, ¿vale? ¿Hay alguien aquí que quiera hablar conmigo? Os pido que por favor nos deis una señal contundente como que verdaderamente estéis aquí. José Gabriel, acabo de ver una sombra corriendo en el pasillo central, ¿eh? Una sombra negra corriendo. No, si están aquí porque ya he visto varias. ¿Por dónde ha pasado la sombra, Paco? Pues a mi espalda, ha girado hacia la derecha para meterse en los panteones. Pero que la he visto corriendo, negra, ¿La has podido grabar? Te estaba enfocando a ti, pero la he visto por el rabillo del ojo. Pero no la has grabado, ¿no? No, porque te estaba grabando a ti, José. Pero he tenido que girarme porque me ha llamado la atención y he girado la cabeza y la he visto corriendo, No tenéis que esconderos de nosotros, ni mucho menos. Al contrario, estamos aquí para hablar con vosotros. Sí, acabo de ver yo otra para allá. Sí, ¿verdad? Sí. Además, a la altura de... Así, a esta altura. Negra, ¿no? Sí. Sí, es lo que he visto yo, O sea, esta noche hay movimiento, Quizás somos las únicas personas que se han molestado en venir a este cementerio por la noche para hablar con vosotros. Las demás personas vienen de día, cierran el cementerio y ya está, pero sin embargo nosotros hemos movido cielo y tierra para estar esta noche aquí, solamente con el fin de comunicarnos con vosotros. Eso quiero que lo comprendáis, ¿vale? ¿Podéis acercaros hacia mí, por favor? No tengáis miedo, no pasa absolutamente nada. Mira, 8,5 miligauss. ¿Enfoca? Acaba de subir. Quiero decir de que... ¿No te muevas? Sí. ¿No te muevas? Sí, 8,5, lo estoy viendo, sí. 8,5, quiero decir de que realmente... Ahora mismo se han acercado. Necesitamos respuestas. Yo no sé si se ha grabado, pero acabo de escuchar una voz perfecta. Sí. Yo también lo he oído, José. Yo también. Inquietante, voz incorpórea, llena de sufrimiento, que nos dice: yo no puedo estar aquí. La repetiremos varias veces para que la escuchen bien. Necesitamos respuestas.
Necesitamos respuestas. Golpe. Compañeros, ¿me recibís? Dime, David. A mi derecha, que hay un panteón, he oído un golpe. Sí, sí, parece ser que esta noche, ya después de 3 o 4 noches aquí, parece ser que están intentando o quieren comunicarse de alguna manera. Aquí hemos visto sombras. Creo que José ha podido grabar una, que ha pasado por mi derecha, creo. Paco ha visto también varias sombras, aunque no ha podido grabarlas, yo también he visto. Y se están escuchando cosas. Pues me alegro mucho, es impresionante. Y bueno, yo aquí, desde este punto, ya te digo que el golpe que he escuchado es bastante contundente. Bueno, pues vamos a continuar a ver si seguimos teniendo esta suerte. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, tranquilidad. Ay. Tranquilo, no pasa nada. Para eso estamos. Sinceramente, había una zona del cementerio que nos daba mala espina. Y José Gabriel lo captó enseguida. Decidimos seguirlo con las cámaras y nos fuimos a la zona de arriba del cementerio. Esa zona, ahí pasamos bastante miedo. Era una zona situada cerca de las tumbas de los años 30 y cuando José Gabriel comentó en medio del pasillo si había vida más allá, y dieron un golpe que nos dejó a todos la piel de gallina, nos dejó perplejos. Tranquilo, no pasa nada. Para eso estamos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Wow, vaya golpe, ¿eh? Sí. Brutal. Está contestada a mi pregunta. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido con la cámara SLS. Esta cámara lo que hace es que hace barridos continuos y va detectando todo su entorno, cualquier tipo de anomalía. Es decir, que si detecta algún tipo de figura, aunque sea invisible para el ojo humano, a través de esta cámara se verá. Así que vamos a empezar con el recorrido, a ver si tuviéramos suerte. ¿Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros? Está calibrando el entorno. De momento nada.
tirado ahí, ¿no? ¿Mm? Sí. ¿Tiene forma humana? Pero estaba como a media altura, así forma humana. Creo que iba a pillar otra vez. ¿Pero tamaño más de estatura como de niño, de persona adulta? Yo sé, pero... Ahora. Ahora sí. Ahora estoy pillando la figura. ¿Es una persona adulta, un niño? ¿De mediana edad? Porque se ve que ha desaparecido. ¿Cómo tenía la postura? ¿Estaba sentado de pie? Estaba delante de esa luz. ¿Vale? Estaba justamente allí. Qué interesante, ¿no? Y yo pienso que ha sido la misma figura que yo detectaba ahí, que ya ha desaparecido y la ha detectado aquí. Pues tiene sentido. Y porque ha desaparecido de ahí, he dado un paso y la he encontrado allí. O sea, por lo menos ya hemos detectado una figura. Pues sí. Es curioso cómo enseguida se ha ocultado. Ahora. Ah, genial. Ahora tengo detectado otra vez. Está justo delante de esa luz. Ahora mismo estoy enfocando el mismo plano que tú, para ver si se puede tener, que aquí no hay nada más, como nosotros. Venga, venga. Muy bien. Desde aquí veo cómo se mueve, ¿eh? Sí. Se está moviendo, ¿verdad? Sí. Sí lo veo, sí. Se está moviendo, sí. Enfoca el ojo, sí. Sí, eso estaba pensando. ¿Te enfoco? Espera, te lo voy a gastar. Que no voy a hacer que falle la grabación de la SDS. Vale, espérate a ver si lo enfoco yo bien. Uy, perdón. No, ya ha desaparecido. Joder. Ya ha desaparecido. Qué casualidad, ¿no? Acercarme. Eso es la cruz. Justo delante. Mira, mira, otra vez. Otra vez. Ahora sí lo estoy pillando bien. Yo creo que... ¿Puedes levantar los brazos, que te veamos? Por favor, te lo pido, ¿puedes levantar los brazos? Nada, me acerco y ha desaparecido. Aléjate.
Eso pasa como en el cuartel. Le dije que levantara los brazos, cuando se ha dado cuenta que lo estábamos viendo, ha desaparecido. Puesto igual. Es que no sale. Aunque la ponga la Kines en otra perspectiva, tampoco. No. Si estoy ahora mismo estoy en la misma perspectiva de antes, igualico. Nada, la misma. No lo detecto. Se ha fumado. En el momento que ha cogido plena conciencia. Sí, en el momento que se ha dado cuenta que lo estábamos viendo. Ay, señor. Pues nada, paciencia. Estaba justo de pie ahí de esta cruz, ¿no? Esta cruz que era. Sí. Escucha como así largo. Yo he oído algo, pero no estoy seguro. Sí, yo he escuchado como algo. Yo he oído algo, sí. Sí. Lamento, ¿no? Sí. Estaba justo de pie ahí de esta cruz, ¿no? Esta cruz que era. Sí. Escucha como. Así largo. Yo he oído algo, pero no estoy seguro. Sí, yo he escuchado como algo. Yo he oído algo, sí. Sí, otra vez. Lamento, ¿no? Sí. Fallece la carcasa, diríamos el cuerpo físico, que queda, digamos, aquí reposando, pues se suele decir que es donde menos se puede captar fenómenos paranormales, porque la entidad es, o el alma o el espíritu, como queramos llamarlo, trasciende o bien va a los lugares o a las casas de los familiares o han dejado algo pendiente. Entonces, claro, verdaderamente lo que me afecta es, pues eso, los resultados y de ver, pues, las almas atrapadas que hay y los espíritus que no han podido llegar a trascender. Después de 5 noches encerrados en este cementerio, damos por concluida la investigación. Les comento que después de tanto análisis y sobre todo lo que grabaron nuestras cámaras, podemos afirmar que en este cementerio existen energías que una vez fueron
personas como nosotros. Por ello, hemos intentado realizar esta investigación con el más absoluto respeto, tanto para los cuerpos de las personas que yacen aquí como para sus familiares.